Tras la trágica muerte de un supervisor de seguridad privada a manos de un empleado del establecimiento que inmediatamente cometió el hecho, se suicidó. En la noche del pasado sábado, hoy familiares lamentan su muerte. Su esposa explica era una persona responsable. Mi esposo solamente era de trabajo, un hombre de trabajo y de su familia entregado, trabajando para comida y para todas las necesidades de la casa. Todo me lo confiaba a mí, pero ese día no sé, no pienso que había problema porque no me lo confió. Él vino, se tiró en la cama un rato, descansar, lo dejé tranquilo. No le pregunté qué te pasa. ¿Qué te pasa, Jesús? Pero no me pregunté porque no lo vine a raro, porque no era violento. ¿Qué pasó si tú no eras violento? Si por aquí lo tuyo, hasta los niños te lloraron, lo tuyo era compartir, darle la comida tuya a quien llegara. En tanto que el cuñado de la víctima, Ramón Emilio Goris, critica la violencia que impera en el país. Una persona que en la comunidad entera lo reconocen como presidente de la Junta de Vecinos, dirigente de la comunidad, amigo de todos. Y realmente lo que sucedió en este momento, nosotros lo que lamentamos, la situación de violencia que vive el país. Y yo aprovecho para hacer un llamado, porque la seguridad ciudadana realmente es lo que obliga a que haya una seguridad privada. Para NTN, Joanny Cordero.